Vine de chismoso para ver todas sus naves. ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo, broskis? Ahorita nos vamos a ir a dirigir a casa de Alfredo Valenzuela. Nos vamos a ir a dirigir. Nos vamos a ir a dirigir. Bros, ya estamos aquí afuera de casa de Alfredo. Acabamos de llegar y como podrán ver, está escuchando una canción muy extraña. Bros, pues aquí ya venimos entrando a su house. Mamados. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, bro? ¿Siempre jalas acá? Pandemia, crisis, no hay gimnasio. No, tengo que reservar un día antes, entonces no soy muy puntual. Este es mi gimnasio. Bueno, está muy chido, güey. Sí, pues tengo esa bar, esa madre que es de la cocina. Pesas de diferentes tamaños, una barra y muchos huevos. Bueno. ¿Qué pedo aquí tienes todos tus coches, ok? Pues me apropié de ese terreno. ¿Ese es mío? No. Ese es de Juanito que se lo regalé, ese es de Ala. Ese es de Gus, el amigo de Manuel, este Jeep, casi todo. Y ahí abajo ahorita te enseño el garaje. El TTRS está en el taller, el M4 está en el taller. El TTRS está poniendo turbo más grande, el híbrido, intercooler, metanol, una repro de etanol, inlet, un chingo de cosas. A la verga, bro. Y pues el Jeep aquí está, ¿qué más? ¿No más? Más los que faltan de llegar, que no han llegado. El TTRS es el de Andreita, ¿eh? Sí. Le puse un mapa, una repro con mapas. ¿Cuál? Para que ande tranquila y pues, para cuando quiera correr. Uno nunca sabe cuándo fue llegar un rival, ¿no? Eso sí. No, yo le listé el TTRS. Para yo le listé el TTRS a mi novia para que le meta. Se la deje ir a todos mis amigos. Está bien, ¿no? El TTRS ya va a quedar como stage 3. Full. ¿Cuánto crees que se vende el 0 a 100? No sé, pero va a quedar con unos 650, 700 al piso. Bien, es bueno, ¿no? Es bastante, es un ¿Para el carrito tan chiquito? Güey, no, lo que sí quiero traer es el R8 Twin Turbo cuando esté el tuyo. Sí, güey, para sí. Para ir por la calle así va a estar mamado. Sonando, ¿no? A ver a quién se le vuela primero un turbo o dos. No, tú con Shippy Race no tienes pedo, güey. Broskis, estamos aquí y vamos a espiar el garage de Alfredo, ¿no? Vine de chismoso para ver todas sus naves. Obviamente, no están todos, creo que el M4 lo están reparando y hay unos otros. Tiene otros por allá, pero bueno, vamos a empezar con los principales. Miren, aquí está el John Cooper Works de Andreita, que la neta está de huevos. Y yo le dije, ¿qué onda? Echamos una carrera con el coche que traigo ahorita, es un Mustang GT. Estaría bueno. Hola, está Kike. Acompañando el buen Alam y Barballita. Estamos aquí los tres chismoseando. Pero vean, bros, aquí están algunas de las llaves que el buen José se pudo chaquetear de la casa. Este es el León SRT4 que se lo acaba de regalar a su amigo Juanito. Y la realidad es que a mí este coche en lo particular me fascinaba en su momento. Además, es estándar y se ve que anda bastante duro. El Mustang que me prestó Ford, que le traigo, creo que sería una buena competencia. Pero no, yo creo que el Mustang sí le va a ganar. Este creo que tiene como unos 300 caballos de fuerza, más o menos. Y la verdad es que, güey, para el año que es, creo que este es como 2006, 2005, no, como 2004. La neta se ve bastante entero, ¿no, bro? ¿Tú qué opinas? Está fregón, güey. La neta sí me gusta, o sea, el alerón que trae, los rines. Bro, José, perdón que yo no te he podido regalar nuestros coches. Espero que en 5 años, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, ya te pueda estar regalando una bicicleta. ¿Y a mí? A Barbarita también ya le... Pongan el video de cuando este pendejo me regaló un coche. Sí, güey, es tuyo, güey, ya. Ahí está la entrega oficial, es este coche, güey. Güey, ¿crees que todos vamos a regalar ese coche? ¿Estás pendejo, güey? Bros, neta, o sea, no, güey. O sea, yo no, o sea todavía no me tienen que dar chance, güey. Ahorita apenas vamos a empezar a modificar algunos coches y luego ya más adelante se vendrán los regalos infinitos. O en otra vida, güey, volviendo a nacer. No. Es broma. Uy, el Suprita. Este coche es un Supra que ya está modificado. No me acuerdo cuántos caballos ya le metió, pero sé que ya le metió bastantes caballos. Y además, vean el volante que le puso. Suena muy duro. Pero vean, bros, la neta, quiero que vean cuando se prende el coche, cómo hace. Y aquí ya te salen las revoluciones actuales y los kilómetros por hora a los que vas. No mames, el volante está de huevísimos. Está muy padre el interior.
No tiene madre. Los interiores son muy parecidos a los del BMW Z4 Bros. La neta es que en interiores se la rifaron. Vean los acabados que trae aquí de fibra de carbono. Vean el volante de fibra de carbono. Está de huevísimos. Ahí viene Andreita. ¿Qué onda, Andreita? Oye, ¿y qué stage es este? Creo que 2. ¿Cuántos caballos, no sabes? Casi 500. Ah, pues sí, le subieron 200 caballos. Y luego aquí la cochera. Oye, que los vecinos ya los odian por esto. ¿Por qué? El martes tenemos junta. ¿El martes tienen junta con ellos? Es normal, es parte de... Siempre los fraccionamientos, todo el mundo se queja de todo. ¿Solo el ruido? Pues es que, o sea, el ruido, aunque no le pises, suena. Pero le pueden comprar a los escapes silenciadores. ¿Dónde? Les pueden comprar silenciadores kit y pon a los escapes, hay IP. No, sí, pero sí, por ejemplo, cuando lo prendes. Ajá. Y luego como escuchas, sí, aquí hace eco. Sí, no manches. Bros, pues entonces, este ya me comentó Andreita que es un Stage 2 de casi 500 caballos. No mames, la neta, el coche no tiene su puta madre. Después tenemos, bros, el famoso R8. El famosísimo R8. Todavía no le instalan el kit. Lo bueno, como él compró el kit con Shippy Race, se lo van a instalar súper rápido. Ya han estado hecho en Estados Unidos y está de gordísimos. Pero pues por dentro la neta está de poca madre. Este es como un R8 normal. Bueno, tienes el interior en rojo. Solamente le puse unas paletas como más grandes y más deportivas. Pero de la marca Savini. Esto está puesto sobre las paletas. Savanini. No. Savanini. Sí, son como unas paletas más grandes que se ponen sobre las paletas originales. Estas son las originales. Se montan y desmontan, pero no sé cómo. Básicamente este es un R8 de la segunda generación. Está padre esto. Sí, con todo el rojito. Uh-huh. Se ve chingón. Se ve de huevos. Y tienes acá como fibra de carbono. No sé si afecta fibra. Está de huevos, bro, la neta. Pero obviamente este coche, cuando quede el Twin Turbo, va a ser cuando esté espectacular. Va a ver cabroncísimo. Y me gusta que sea rojo por dentro. Y acá tiene una barra estabilizadora roja. Bros, vean. Aquí está el letrero de Nada Es Imposible. Le quedó chingón, güey. Lástima los cables, que no los escondió mucho, pero se ve chingón. Bros, y por último tenemos aquí el AMG GTR. La neta, este está de huevísimos. No tiene su pinche madre, el coche está que te cagas. Vean, bros, cómo se ve el coche. La neta, se ve de huevos los LEDs que tiene el GTR en los lados. El AMG GTR, ¿cómo lo ves, babayita? Está muy chido. Está muy loco, ¿no? Mira las bocinas y el diseño de las bocinas. Sí, está de poca madre. Las Broomster. Sí, esta es la marca premium de bocinas de Mercedes. Están padres. La AMG GTR. Miren, bros, ya se prendió. ¿Esto qué es? Es para el escape, para que suene más o menos. El escape deportivo, tienes aquí para la suspensión deportiva, igual lo mismo. O sea, se pone dura. Esta es para confort. Ajá. Deportiva y de carreras. Ya normal. Y acá tiene los modos de manejo. Sport, Sport Plus o de carreras. Esa es la tracción de control, que lo puedes apagar o prender. Desconectado o prendido. Pantalla y el volante en alcántara está de huevos, la neta. Y tienes las costuras todas en amarillo, todos los detalles que están en amarillo. Está padre el detallito. Y los cinturones son amarillos, que el amarillo con el verde hace un contraste, la neta, súper, súper de huevos. Yo creo que de los coches de Alfredo, la neta, sin duda, este es el coche que ahorita más me gusta. Pero el R8, siendo Twin Turbo, definitivamente va a ser el más, más chingón. Y pues él tiene el proyecto de hacer el Lamborghini Twin Turbo. Después quitarle el kit al R8 y ponérselo al Lambo. Y la neta, esto va a estar muy impresionante. Pero sin duda, la neta, los coches que ha comprado este güey, los proyectos que trae, están muy, muy cabrones, bro. Me encantan, la neta. Tiene como casi 600 caballos de fuerza, pero los pone muy bien al piso y me dicen que es muy estable. Yo nunca he manejado un GTR, he manejado el GTS. Manejé un GTS de 1000 caballos con turbos nuevos y la neta se era muy nervioso, pero me dicen que este es mucho más estable. Está muy, muy chido. Y me gusta cómo tiene el tracción de control, o sea, lo tiene muy diferente a como los demás. Como que está ahí, ¿no? La vista muy así de mía. Sí, lo tiene distinto. Normalmente es un botón, esta es como un... Es como especial, ¿no? Exacto, la neta sí. Uh-huh. Pero a mí el interior de este, del AMG GT, siempre me ha gustado mucho. O sea, es como
un habitáculo muy alienígena, ¿no? O sea, vas como... Y se siente muy de carreras, es muy pequeño esto, literal. Pros, vean el tamaño de mi mano, es lo que tienes de visibilidad. Eso lo hace más deportivo, ¿no? Muy chido. Juanito, pues ahora sí, bro. Entonces ahorita traes como 300 caballos, ¿no? Sí, como 300, traigo como 280, 190 más o menos por ahí. ¿Ya los subiste al vino? No lo he subido, güey. Ayer lo saqué a la rodada, fue la primera vez que lo saqué y que lo manejé. Y de este... Y la neta, güey, pues sí, jalo bien, güey. Levantó los 200 sin pedo, güey. Todavía me pedía más. ¿Neta? Sí, güey, ya no lo quise darle más. Sí. Sí, güey. ¿Suena muy duro o qué? Dale. A ver. Oye, ¿crees que le ganes al Mustang? Al Mustang, pues sabe, güey, la neta. Sería bueno, ¿no? No lo he jalado con ni un carro, güey, la neta. ¿Es el primer jale o qué? Pues podría ser, ¿no? Suena chingón. Suena bien, güey, la neta. ¿Quieres písale, güey? No hay pedo con los dos. No, písale, písale, no hay pedo. Rico, güey. Sí, güey. No, güey, y haz de cuenta vas, güey. Le tiras, cuando ando manejando normal, o sea, le tiras en segunda y baja machino, güey. Bien panchero el pinche turbo, pero pues la neta está perro, güey. Está, suena bien. Y está originalito, güey. No tiene ni una modificación, nada, güey. Más que esa madre. Vete, güey. ¿Dónde le encontró? Y esa madre se apaga, se quita la llave, güey. Esto es para que los turbos, el carro se va a apagar ahorita solo, güey, 15 segundos. Para que el turbo no se chingue. Ajá, mira, ahí se va a apagar en 6, 5, 4, 3... No explota, ¿verdad? No. Como bomba, ¿no? Ahí se apagó. Ajá. Güey, no mames, suena muy chingón, bro. Sí, güey. Felicidades, hermano. No, muchas gracias, güey. Se la voló el pinche Alfredo, güey. Está súper enterito, güey. ¿Y cómo se llama tu canal nuevo, YouTube, bro? Se va a llamar Juanito. La neta, güey, ni sé, güey. ¿Cómo se llama, güey? Neta, güey. ¿Para qué te, güey? La Andreita me lo acaba de hacer, güey. ¿Cómo te van a seguir ahorita, bro? Sí, güey, es que ayer apenas de que me dijo Alfredo, güey, ya, güey, haz tu canal y la madre. Bueno, que la Andreita me lo haga porque yo andaba. Le fui a cambiar las llantas a esta madre para la rodada, güey. No sé cómo se llama el puto canal, güey, no mames. Pero ahorita ahí lo vamos a poner abajo. ¿De huevo? No. Sí, güey. Güey, este coche a mí, güey, a los 15 y 16 era mi sueño de coche, la neta, bro. Está sí, muy chido. Sí, güey. La neta, este carro yo lo traía en la mente hace un chingo en la mente, güey. Y pues para haberlo conseguido así, Alfredo, la neta se la rifó, güey. La neta, está. Entonces, ¿qué, cuál va a ser los siguientes cambios ahorita? Pues los siguientes cambios, haz de cuenta cuando lo jalé en la rodada, güey, sentía que se me jalaba poquito, güey. Cuando llegó a los 400 kilómetros por hora, no sé, no te quedas. ¿Y qué grab le vas a poner, güey? El grab que te sube 100 caballos, ¿no, Kike? El grab que te sube 100 caballos en Cape Tuning, bro. Y haz de cuenta que trae unas fuguitas de aire, güey. Haz de cuenta que el turbo tiene que inflar más. Y no, todavía tengo que darle todo ese pedo, pero pues, la neta el carro jaló muy bien. Sí, güey, muchas gracias. El pedo se la rifó, güey. Se la rifó pasó de verga, güey. ¿Qué tanto jugo le podemos sacar? Lo queremos dejar de 500 caballos ahí, tranquilón. A ver. La neta, sí, 500 caballos a motor o ruedas. Pues a la. A lo que se pueda. A lo que se deje, güey. Bros, y por último también tenemos en el Garage Tour el John Cooper Works de Andreita. Está muy bonito porque tiene los detalles en rosa por fuera y por dentro. Y vean. Tiene el tablero y todo en color como rosa, está súper chingón. La neta, Andreita, te la rifaste. Y pues bueno, tenemos también aquí del otro lado, vamos a ver alguno de los coches que tiene en el terrenito. Bros, aquí tenemos el Jeep que le puse una pintura como militar negra que está de huevísimos. Me encanta. Esta madre puedes prender un cerillo así. La neta, parece que puedes prender un cerillo, ¿verdad? Sí, güey, está muy fregón, está como rasposito. Está muy, muy chido. Y vean. Véanlo por fuera, la neta está muy loco. Y tiene también este 350Z. Que no sé qué planes le vaya a hacer, pero estoy seguro que con este alerón puede llegar a 350 km por hora y no se va a morir. Pero es un proyecto este porque está muy puteado el coche, es la realidad. Perdón, Alfredito, pero sí, está muy puteado este 350Z, pero estoy seguro que va a ser también un gran proyecto. Miren, perritos, de hecho llegó al Garage Tour, llegó un poco tarde, porque ¿qué hiciste ayer, Simón? Nada. Acabé a las 8 de la mañana. Empecé a las 8 de la mañana y acabé. Espera, dijo que era las 8. ¡Llegaré tarde! La neta, no estoy tan crudo, estoy un poco cansado. Y también el siguiente video de velocidad vamos a ir a un lugar que se llama el Autódromo Apex y vamos a driftear el Mustang. ¿Y el Camaro? Sí, está bien. Está bien. ¿Qué? Pensó que le iban a pegar en los huevos. Entonces, bros, espero les haya gustado mucho el Garage Tour Alfredo Valenzuela. Síganos en nuestros Instagram, Simón y Quique. Y suscríbanse, clica la campanita, compartan los videos. Nos ayuda mucho, bros. Cuídense, bye.
till I get to an infinite. So finish your line and visualize the real life and try to find your each own by whatever makes you.